Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de las cloacas del sistema. En este vídeo quiero hablaros un poco del pederasta y asesino de menores Daniel Payaso, un pederasta que ha sido detenido y ha cumplido pena de prisión por abuso sexual de menores y pornografía infantil en los años 90. Para que veáis que el caso Bar España no es ningún bulo, como afirma mucha gente y algunos medios de comunicación afines al régimen del 78. Os dejo a continuación con algunas noticias sobre este pederasta y con algunos testimonios de algunas víctimas que lo nombran directamente como uno de sus violadores, junto a Carlos Fabra, Rodolfo Bellés, Giuseppe Farina, Bernard Talapetit y muchos más pederastas y asesinos. Canet entra en pánico colectivo ante la llegada de Daniel Payaso. El pederasta de Castelló quedó ayer libre tras 9 años en prisión. Los vecinos de Canet de Emberenguer se encuentran atemorizados ante la posibilidad, apuntada ayer en varios programas de televisión, de que el pederasta Daniel Jesús Fernández, más conocido como Daniel Payaso, sitúe su lugar de residencia en Canet, tras salir de la cárcel ayer tarde, tras lograr que la Audiencia de Castelló le diese la licencia definitiva tras cumplir 9 años de los 12 años y medio de cárcel que le fueron impuestos. Fuentes policiales consultadas por este diario admitieron ayer conocer de manera extraoficial la posibilidad de que Daniel Payaso fije su residencia en Canet, aunque advirtieron que ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil, ni la Policía Local han recibido aún la notificación de la excarcelación del pederasta, como ordenaba la sentencia. La alcaldesa de Canet, Amparo Mañó, ha recibido con la misma sorpresa que sus convecinos esta noticia, ya que, según indicó, no tenemos ninguna información oficial sobre el caso, solo porque la tele han dicho en varios programas que va a venir aquí a vivir, pero que nosotros sepamos no le une ninguna vinculación de ningún tipo con nuestro pueblo. El teléfono móvil de la alcaldesa no dejó de sonar en todo el día, por la multitud de vecinos que la llamaron en busca de información. Ahora mismo lo que existe en el pueblo no es incertidumbre, es pánico colectivo. De este modo describe Mañó el ambiente que se vive en el municipio ante la anunciada llegada de un vecino de estas características. Ha cumplido su condena. La mayoría de vecinos preguntaban a la alcaldesa qué iba a hacer, a lo que Mañó contestaba que nosotros no podemos hacer nada. Si viene, es una persona que ha cumplido su condena y es tan libre como cualquiera. Daniel Payaso, castellonense y de 35 años, fue condenado a 12 años y medio de cárcel por los delitos de estupro, abuso sexual, atentado sexual y corrupción de menores en 1999. En el momento de su detención, el payaso tenía en su poder material pornográfico relativo a las agresiones, que luego distribuía en Internet. El pederasta ha seguido terapias psicológicas de modificación de la conducta durante la última parte de su condena en la prisión Madrid 4, en Navalcarnero. Aún así, como medida de protección hacia sus víctimas, el expresidiario tiene prohibido su regreso a la ciudad de Castelló en los 5 años siguientes, así como aproximarse a cualquiera de sus 11 víctimas. La sentencia no matiza qué distancia de los menores debe mantenerse para respetar la prohibición de acercarse a esos menores. El pederasta Daniel Payaso en la calle. La Guardia Civil no descarta que acuda a Canet de Berenguer, donde tiene familia. Su excarcelación ha causado miedo, indignación y hasta pánico. Dani ha salido de prisión y los padres de sus víctimas temen que las agresiones sexuales vuelvan a repetirse. Sobre este pederasta pesa una orden de alejamiento sobre los niños que sufrieron el acoso, pero los padres creen que puede volver a actuar. El agresor sexual tiene prohibido pisar la ciudad de Castellón en los próximos 5 años, y la Audiencia Provincial de Castellón ha avisado, una por una, a todas las familias afectadas. Un vecino de Castellón que fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión por los delitos de estupro, abuso sexual, atentado sexual y corrupción de menores saldrá de prisión el próximo 19 de noviembre después de haber cumplido 9 años de las 12 del total de su condena. Por su inminente puesta en libertad, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón se ha puesto en contacto con las 13 víctimas de Daniel Jesús Fernández, conocido como Daniel Payaso, y les ha remitido un certificado para informarles de esta situación. Además, el certificado de la audiencia informa de que el acusado tiene la prohibición de regresar a la ciudad de Castellón y de aproximarse a cualquiera de las 13 víctimas durante 5 años a partir del próximo miércoles. Según informaron fuentes jurídicas, se advirtió a las víctimas de esta situación porque es lo más sensato y correcto en estos casos. Además,
la audiencia también se ha dirigido a la Policía Nacional y a la local, y en los próximos días también informará a la Guardia Civil de esta prohibición. Las mismas fuentes jurídicas apuntaron que la puesta en libertad de este condenado se produce previo informe del fiscal. Este hombre ingresó en prisión en noviembre de 1999 con 26 años. En 2002 fue condenado por los delitos de estupro con prevalimiento, agresión sexual, abuso sexual, prostitución y corrupción de menores. Sus víctimas: 12 niñas y un niño de entre 6 y 17 años. Los hechos por los que se le juzgaron iniciaron en 1994. Daniel Payaso, sin antecedentes penales a esa fecha, trabajaba en una discoteca de la calle La Gasca de Castellón, una de las zonas de ocio más visitadas de la capital por aquella época. Era encargado de seleccionar y poner la música, y sin ningún control se permitía la entrada de niñas que apenas contaban los 12 o 13 años y por las que el procesado mostraba especial predilección, tal y como consta en los hechos probados de la sentencia que le condenó a 12 años y 6 meses de cárcel. El 14 de febrero de 1996, Daniel quedó con una chica de 15 años en las proximidades de su casa y la llevó con su coche hasta la playa del Grau. Cerró las puertas de su vehículo y comenzó a realizarle tocamientos por todo el cuerpo. Poco después, conoció a una menor de 14 años en la discoteca en la que trabajaba y la invitó a beber unas copas hasta que consiguió colocarla en un estado propicio a satisfacer sus deseos. Tras ello, la condujo a una dependencia del local y allí la agredió sexualmente. 2 años antes de esto, Daniel Payaso intentó los abusos con una niña de 12 años, también en la playa del Grau. Pero como ella no reaccionaba, cesó en sus tocamientos. Su cuarta víctima fue otra menor, de 13 años, a la que conoció en la puerta de la discoteca. Él la dejó pasar junto a otra amiga, diciéndoles que luego se lo iba a cobrar en carne. El condenado se la llevó al coche y comenzó a besarla, pero esta insistió en regresar al local. No fue solo en la discoteca Ibiza donde conocía a sus víctimas. Daniel Payaso comenzó a llevar a menores a su casa y al garaje de su padre a partir de 1999. Ordenador lleno de imágenes, según dicta la sentencia. Desde los 12 años se había aficionado a la visualización de películas de contenido pornográfico. A partir de 1997 se convirtió en un asiduo usuario de Internet y paulatinamente fue almacenando en su ordenador personal hasta ocupar en noviembre de 1999, fecha de su detención, la práctica totalidad de la capacidad de su disco duro, con fotografías y vídeos de prácticas sexuales realizadas en su mayoría con menores. De difusor a productor. En poco tiempo pasó de simple consumidor a difusor y finalmente a productor, pues con esta finalidad, y también para dar satisfacción a sus lúbricos deseos, comenzó a llevar a su casa y a un garaje de su padre a niños y niñas de cortas edades que vivían en las proximidades. Daniel les engañaba ofreciéndoles pequeñas cantidades de dinero y diciéndoles que iban a jugar. Una vez en el lugar, les desnudaba, fotografiaba y abusaba de ellos. De esta forma, atrajo hasta su casa, a partir de abril de 1999, a una niña de 11 años a la que desnudó y fotografió. También lo intentó más adelante con su hermana de 6, pero no lo consiguió. El procesado cometió sus actos con otros 4 hermanos, 3 chicas y un chico de 7 años. Este último fue adiestrado por el procesado en estas prácticas mediante la exhibición de las fotos que tenía en su ordenador. Otra hermana de este tuvo que presenciar los tocamientos sobre sus 2 hermanas menores, mientras que realizaba fotografías. Como puedes observar en este dibujo de una de las víctimas, Daniel Payaso se encontraba junto a los demás pederastas y asesinos. El día en que llevaron a muchos niños de la residencia de menores Baix Maestrat a la Masía Mas del Coll, y allí los pusieron a todos en círculo, y Carlos Fabra acabó asesinando a un niño gitano de 2 disparos, y posteriormente todos los pederastas empezaron a violar y a filmar a todos los menores. Y aparte de eso, había alguna persona más, no sé, que yo no había, el que recuerdo que fuera más joven, de los que había allí, era un DJ que se llamaba Dani, lo que todos llamaban Dani el Payaso. Es un DJ que está, digamos, en prisión por, digamos, por sí, dar un tipo de pornográfico, sí, ¿no? Ella también estaba presente tanto en los 3 tipos de sitios diferentes, sí, en los 3 sitios. Tanto en la Masía Mas del Coll, como en el Bar España, como en la Sina. Daniel Payaso también vio, digamos, el asesinato este que me has contado. Sí. También lo vio. Y todas estas personas que me han comentado también lo vieron.
Todas. Todas estas personas que he dicho han estado en nuestros sitios. Incluso llegaron a ver los asesinatos. Sí, sí. Han estado presentes en todo momento. ¿Recuerdas también algún hecho especial de alguna muerte más que te se haya reflejado? Bueno, sí, hubo un momento que en el Bar España hubo una vez que, bueno, nos llevaron allí desde la residencia y nos disfrazaron. Nos dijeron que íbamos a hacer una fiesta y luego, bueno, pues habían como dos sillones y alrededor pues una silla. Nos hicieron sentar en las sillas y empezaron a violar a dos niñas. ¿Quién las violaba? Bueno, pues, estuvieron violándolas todos. Todos, pero la mayoría. Finalmente, ¿quién las violaba? Bueno, yo cuando vi, en primer momento pensé que se habían desmayado. Sí. Porque en el momento que vi que se habían desmayado estaban Bernal Petit y Carlos Fabra. Ellos dos son los que estaban por última vez con esas chicas. Sí. Luego fue cuando, en primer momento pensaba que sí, que estaban desmayadas, pero luego vi que la metían dentro de una bolsa de basura. O sea, que estaban muertas. Sí. O sea, que tú más o menos viste. Sí, estaban sangrando abundantemente. Abundantemente. Y tanto ellas como Carlos Fabra y Bernal Petit estaban llenos de sangre. Sí, sí. Este es Daniel Payaso, es uno el más joven de los que había allí y era una de las personas que siempre venía con pistola, siempre estaba amenazando con la pistola y es el que más uno de los que me recuerda porque era el más joven y también porque era uno de los que más nos hacía tomar cocaína. Era los que continuamente nos hacía tomar cocaína.